Buenas tardes, nos encontramos aquí después de un tiempito en la primera temporada ya del programa Ojo Mágico. Estuvimos con la Marcha Blanca, ahora estamos empezando. Donde, bueno, en el estudio aquí del canal, algo nuevo para darle una mejor presentación a ustedes. ¿Con quién estamos hoy día? Con un señor que vive donde, en Colón 3039, en Valparaíso, esposo de la señora Mafalda Espinosa, don Víctor Guillermo Contreras Olguín. A lo mejor no lo ubican por el nombre, pero si les digo que es el tiburón Contreras, a él sí lo conocen. Víctor, pero un gusto poder estar hoy día contigo acá. Gracias, amigo. Bueno, estuvimos conversando hace un rato atrás la motivación que tú tuviste para dedicarte a la natación. Según lo que tú me contabas, ¿puedes transmitir un poco a la gente cuando partes de tus motivos? Bueno, la motivación mía cuando era un muchacho cabro fue con el, en ese año está la actualidad de Johnny Wendmiller. El Tarzán, que fue un campeón olímpico de varias categorías. Como que en esa onda estábamos todas las cabrerías de esa época. Y me recuerdo que siempre que íbamos a la playa o a la costanera, porque yo vivía en la acera, cerca de Colón, calle Lastra, por ahí, y era muy fácil que nosotros tomáramos hacia la costanera. Y como no nos dejaban pasar, nos metíamos por los cauces. ¿Ya? Íbamos con esos típicos chonchones de esos latas de leche nido, con olio, y le poníamos adentro una vela, y eso lo arrumbamos. Y los cauces eran justo al mar. Así que ahí salíamos, ahí nos quedábamos, nos bañábamos, sacábamos esas langostinos, creo que eran unos chiquititos, que los pescábamos en las antenas y los comíamos. Pero tú me contabas que tú empezaste desde muy pequeño en esto, ¿ya? Siempre te llamó la atención ir a la playa con tus amigos, divertirte un rato, pero tú profesionalmente, por llamarlo de esa forma, empezaste a contar de los 28 años, más o menos. Sí. Digamos, en forma ya como darme a conocer. Yeah. Pero de antes, como te contaba, yo me arrancaba las torpederas y era un muchacho que me lanzaba al agua y pasaba la piedra feliz. O sea, yo me daba vueltas mirando para la playa y yo para el lado izquierdo mío veía Valparaíso y para el otro lado veía los acantilados de Quedada Verde. Eso es interesante porque yo vengo de familia de nadadores también. Tú nadaste con un tío mío. Sí, con el pique Villegas. Y es difícil nadar respirando a ambos lados. Sí. Solo algunas personas lo pueden hacer, que tienen esa capacidad. ¿Quién te enseñó, por ejemplo, esas cosas que pueden ser simples? Bueno, yo me acuerdo que nosotros vivíamos en el segundo sector de la población Coli. ¿En Playa Ancha? Sí, en Playa Ancha. Vive mi madre y vive ahí todavía, con mi hermana. Y lo más cerca que nos queda a nosotros de piscina era el Deportivo Playa Ancha. Así que yo fui varias veces para allá y nos encontrábamos en la tarde con el papá de Hugo Enrique, ¿ya? Hugo Enrique se llama la piscina. Y él nos enseñaba, nos decía que lo primero que había que aprender es a desplazarse, si vas a nadar al mar, al río, al lago, al charco, lo que sea, respirar para ambos lados. Tan simple como que me decía que si tú te paras en una playa, por decir las torpederas, y hay un surazo, que el surazo es izquierda, derecha, mirando el mar. Correcto. Tú nadas para afuera, mientras vayas respirando para la derecha no vas a tener problemas, pero tienes que volver y vas a quedar respirando para el otro lado. Si no te tragas el agua. Claro, si no, ahí vamos a tener problemas. Entonces decía, hay que respirar para los dos lados, vamos a aprender. No importa que nades para que respires para solamente un lado, pero cuando tú quieras respirar para el lado contrario, que lo hagas sin dificultad. Y eso lo aprendimos de las primeras instrucciones que me acuerdo que nos dio el caballero, es el papá de Hugo Enrique. En el año 73, realmente, cuando tú empiezas a nadar o a darte conocido, es que aquí voy. Tengo entendido que anterior a ese periodo, tú le presentaste
un proyecto a Digidet. Chile Deporte. A Chile Deporte, para ver si te apoyaban. Claro. ¿Qué pasó ahí? Bueno, presentamos en la quinta región el documento. Me acuerdo que era un coronel que había de director. Y era así algo como 180 mil pesos, 100 mil pesos el presupuesto. Yeah. Que dejábamos el avión a Punta Arenas. Malos gastos personales, imprevistos. Y muy simple me explicó el señor ahí que, mire, me dijo, con 180 o 200 mil pesos yo muevo una cicletada, una maratón, no me acuerdo de otra cosa más. O sea, resumidas cuentas, una tapa grande. Yeah. Como el tambor, un buque, claro, de un tambor de 200 litros. Yeah. Entonces, bueno, pasó esa época, vino la época de después del 73. Yo entré a la Universidad Católica de Valparaíso como técnico electricista, que me desempeñaba ahí, y nuestro rector delegado era don Matías Laura Valenzuela, yeah, que tuvo un periodo en la Municipalidad de Valparaíso, posteriormente pasó como rector delegado a la Católica. Y yo ahí con un amigo, que era el presidente del Club Deportivo de la UCB y era también el que mandaba la parte de alimentación en el casino, era como el jefe, el administrativo. Y él, yo le presenté un proyecto, le dije, mira, me gustaría hacer el cruce de los Tres Magallanes en homenaje a los 50 años que cumple la Universidad Católica. Y a él le interesó. Ya, disculpa, por lo que te entiendo, fue la primera institución que te dio la posibilidad de llevar a cabo tu primera travesía. Correcto. ¿Ya? Correcto. Y rebobinando un poco, aparte de lo que tú me dices que Chile Deporte, Digidel, para que no entendamos, ¿cuál fue ese el motivo? Me explico. ¿Habían otras disciplinas que apoyaban? Muy poca. En general era lo masivo. Ya. Yeah. Estaban en esa época en Santiago lo masivo, las cicletadas, las maratones, donde habían 500, 1000 personas. O sea, fue un poco también, yo me hago responsable de esto, por no querer hacerlo. Porque estaba la posibilidad que en ese momento, esa cantidad de dinero, en la época, en el movimiento político que sea, se podría decir que no era algo inalcanzable, ¿ya? Se hubiese podido dar. ¿Ya? Si es que se hubiese querido. Posteriormente, te entiendo que tú me centraste como electricista en la Universidad Católica. Correcto. El año 73. En 73 ya cuando te dabas a conocer más o menos quién era Víctor Tiburón Contreras, posteriormente ya te dijeron Tiburón. Antes sí. No, era después del 76. ¿Ya? Mucho después. El 78 recién vienes como a recibir ese... Vamos, Víctor. Claro. El rector de la... Claro. De la universidad. René Fonseca, que era mi amigo, como te digo, era el presidente del club de la Universidad Católica, yeah, deportivo, y conversando un día en el comedor, le hice saber mi inquietud. Entonces me dijo, mira, hagamos un proyecto y pidamos una entrevista con el rector. Ahora, ir a hablar con el rector en esa época era algo. Casi todo el mundo temía, o sea, pasar por la rectoría, por el lado afuera, lo más rápido posible. Bueno, el rector nos recibió y me acuerdo que él me dijo, don Matías, ¿quieres hacer el Estrecho Magallanes en homenaje a los 50 años que cumple la Universidad Católica? Que fue esos 50 años, fue con toda pompa. Y me dijo, mira, me dijo, yo como marino te voy a decir a ti lo que es el Estrecho Magallanes. El Estrecho Magallanes mundialmente es conocido no por su belleza, por su graveza. Mm. La historia de Chile dice que Hernández Magallanes, cuando llegó por ahí, pasó muchas sus obras. Y la historia hasta el día de hoy, buques hundidos, una serie, Santa Fe, me acuerdo que se partió por la mitad, nunca más se supo de sus tripulantes, ni siquiera cosas que a veces flotan, que lo pudiera decir aquí se hundió. Bueno, el rector me acuerdo que lo tomó como una cosa propia. Yeah. Me dijo que bueno, me dijo que vaya, te vamos a apoyar.
Eso significó que me pusieron un entrenador, Carlos Sala, un alumno de educación física. ¿De la misma universidad? De la universidad. Yeah. Y mi amigo, nosotros le decíamos Zapito Quero. Yeah. Eduardo Quero. Sí. Tenía dotes de primeros auxilios. Yo te conté que yo fui compañero de curso en el Seminario San Rafael de Luis Eduardo Quero. Claro, si me conversaste. Bueno, conocí a su familia, lamentablemente, en el funeral. Sí. Y estuvimos en Punta Arenas cuando viajamos con él. Él era como delegado de la delegación, como presidente de la delegación, así, una cosa. Íbamos Eduardo, Carlos Sala y yo. Me recuerdo que cuando llegamos a Punta Arenas, había una serie de periodistas esperando ahí en el aeropuerto y todos se dirigieron al entrenador, porque el entrenador era 1,80 m, era más seteado. ¿Pensaron que era el nadador? Claro, pensaron que era el nadador, había un negro chico, con americano nada, más picado para araucano. Yeah. Y no le dije si el nadador es él. Ahí después vienen al lado mío. Y me recibieron muy bien en Punta Arenas. Y yo me acuerdo que al día siguiente descansamos y al día subsiguiente yo anuncié a la prensa que íbamos a hacer un entrenamiento en el muelle fiscal, Arturo Paz. ¿Ya? Arturo Paz de Punta Arenas. Punta Arenas. De Punta Arenas. El muelle de Punta Arenas se llama Arturo Paz. Yo dije a las 15 horas vamos a estar en el muelle para hacer los primeros entrenamientos y adaptación a las aguas de Punta Arenas. Y una cosa muy curiosa que me pasó, que la gente, yo pensaba que me iban a ver a mí, como yo iba a actuar, si bien, me iban a ver bien o mal. No, fueron a ver cómo me iban a sacar. Y eso... Disculpa, todos esos detalles, ¿ya? Tú me dices que esto lo tomó como algo personal el rector de la Universidad Católica. Sí, correcto. ¿Ya? Él te apoyó no solamente económicamente, no económicamente, sino la parte preparación física. Para el día. ¿Ya? Me dio las facilidades. Antes de tú llegar allá a Punta Arenas, me gustaría que nos comentes cómo entrenabas tú. Tienes que haber tenido, la universidad tenía un horario, qué facilidad tenías, claro. Dónde lo hacías. Yo empecé, por intermedio del rector, me consiguieron la piscina de la Escuela Nueva Vieja. La Yencha. La de, sí, por ahí por el 21 de mayo. Sí, correcto. Entrenaba yo en las tardes, en la hora de almuerzo, en la mañana, tipo 6:30, 7, nadaba en el mar, ahí en del Moro, la playa San Mateo, al Membrillo. En esa época la caleta del Membrillo era la playa, no es como ahora que tiene un dique, no sé qué, un muro, algo así como el Moro. Y esto sucedió en diciembre de... del 78. Me recuerdo también, pasando un poquito a otra cosa que no se me olvide, que don Matías le escribió al almirante Benino y el almirante Benino le contestó que yo tenía todo el apoyo de la Armada de Chile. En primer lugar, me ponía un buque para salir de Puerto Valparaíso, llegar a Punta Arenas y darme todas las facilidades de entrenamiento. Pero me preguntó don María si yo tenía experiencia de viajar en buque. Ninguna, le dije. Cuando mucho en una lancha. Entonces le dijo, está ahí en María, le iba a llegar en una. Mejor ándate en avión. Me mandó en avión. Así que como se contaba, que ahí me recibieron los periodistas y se equivocaron, se fueron del entrenador. Después me entrevistaron a mí. Bueno, llegó el momento del entrenamiento y llegó esta gente. ¿Y sabes quién llegó también, que recuerdo como autoridad, que era el intendente, parece, no sé, el intendente o gobernador de Punta Arenas, Nino Fradi? Me fue a saludar el general Nino Fradi, que era intendente. Me fue a saludar en forma personal y me deseó todo tipo de suerte y cualquier cosa que necesitara que cuidara él. Me lancé yo al agua, estuve nadando entre muelle fiscal y unos muelles viejos que hay, que están desarmados, medio desarmados, que todavía figuran. ¿Aproximadamente qué distancia tenían? Más o menos unos 600 metros. Yeah. Así que yo fui, volví como 2 o 3 veces, y la gente ahí recién empezó a creer en mí. ¿Por qué? Porque ellos tenían en la memoria la nadadora Lynn Cox, que el año 75
había cruzado el estrecho de Magallanes en el sector de la Patagonia, una milla al este de Saloméndez. Te cuento, yo conocí a los baños después que fui a nadar con mi gente a Estados Unidos, la conocí. 1,90 m, todavía era macetía, en la época cuando ella estuvo acá en Chile, pesaba como 150, 160 kilos. Y era mujer que andaba en Punta Arenas en short y con chala, en esa onda. Así que la gente tenía la retina esa, yo era delgado, pesaba, tenía un peso de corporal de 73 kilos. Entonces me comparaban la norteamericana con el chileno, bueno, el chilenito chico pero de corazón grande. Y lo que la gente tenía que entender es que independiente de la contextura física que tiene la persona, en el mar los pesos son equilibrados. Correcto, y el pescado grande y el pescado chico nada igual. Se desplazan totalmente con su velocidad correspondiente. Y bueno, salí y me felicitaron que no me habían sacado con un cubo de hielo. Y me pusieron hasta una ambulancia. Pues yo dije, qué bueno, lo demás me pone la seguridad. Y al otro día, en el bolso de la cámara del sargento donde yo estaba arreglado, me dicen, bueno, el apoyo, le dije yo, hasta una ambulancia, ¿no? Me dijo, si la ambulancia era por si te sacaban con un cubo de hielo. Adentro de la ambulancia tenían cosas especiales para dar calorías, estufa y cuestiones. Esa es la onda. Y rebobinando, ¿no? Cada cierto tiempo tú, en ese tiempo no estaban los celulares, pero o sea, que recibiera el apoyo, por ejemplo, del mismo rector, de gente del Departamento de Educación Física de la Universidad Católica, que estuviesen preparados, o sea, preocupados de su representante, o sea, porque en este momento Víctor Tiburón Contreras, esto después quiero que me digas cuándo empezó el tiburón, ¿ya? Está representando la universidad, y no solamente está representando los colores universitarios, sino también empieza la carrera de un profesional que a posterior, ¿ya? Va sosteniendo el nombre de Chile. Entonces eso realmente se empezaba a quilatar, estaba... ¿Las personas sabían con quién estaban en ese momento trabajando? Claro, mira, en la Universidad Católica yo, mi modo personal, la gente era media racista, yo era obrero. Entonces, como que algunos compañeros de empleados no se explicaban que uno obrero estuviera con el rector y representando a la Universidad Católica. Bueno, para eso, rebobinando, como dices tú, otras cosas, ahí entra Doña Mafalda, mi esposa actual. Ella me preparó la parte de dicción, me preparó enseñándome a vestir, porque yo vengo de la época de poquito pasado de los hippies. Entonces, la vestimenta de la época era así, media los tijuanes. Entonces, no, me dijo, si tú estás representando una institución como la Universidad Católica, tienes que aprender una buena dicción, métete en lo que tú dominas, no te salgas ni para un lado ni para otro, encáusate en lo que tú dominas, que es lo que tú haces. O sea, volvemos un poco, disculpa que te interrumpa, como te ven, te trata. Claro, correcto, esa es la palabra en buen chileno. Bueno, a todo eso, indudablemente en estas cosas así que yo figuraba con una alimentación especial, con un horario especial, y que me apoyaban en diferentes travesías. Incluso me acuerdo que en una travesía, antes de salir al estrecho Magallanes, el rector en persona fue a verme la llegada. Yo hacía, me acuerdo, torpedera, caleta a barca, algo así como 8.000 metros. Y, 8 kilómetros. Claro, y el pleno invierno. Y fue don Matías a verme llegar, me felicitó, llegué. Me acuerdo que en esa época yo estaba compitiendo con mi colega Antonio Valenzuela, el Chuela, que en paz descanse. Bueno, los dos habíamos anunciado que después de escalar el estrecho Magallanes, posiblemente nos íbamos a Quilpue. Y en esa época nosotros estábamos en una situación con el país hermano de Argentina media revoltosa. No era una buena convivencia. Yo crucé el estrecho Magallanes en 1:28:06.8, pero en el segundo intento, el primer intento me lanzaron a las 5 de la mañana, y por esas cosas que le pasan a los chilenos a veces quedamos ganando y nos meten un gol o nos empatan, y no ganamos, perdimos a última hora, más o menos algo así, yo consideré que me pasó.
Disculpa, 10:45 me dijiste. A las 10:45. El segundo intento. El segundo. ¿De dónde fuiste? Del continente me cruzaron a la Patagonia. A la Patagonia. Cruzando el estrecho, en bote. Lo que tengo entendido, si estoy equivocado, por favor corrígeme, que ustedes tienen que salir con un tipo de marea. Claro. Con la cola, por decir, si hay una marea de 2,5, 3, es alta para mí. ¿Ya? Pero a las 5 de la mañana había una marea de 0,1, o sea, casi nada. Y eso dura, hay una estoa que se produce en el estrecho más allá de 20 minutos, ¿ya? Pero a veces vienen adelantados o atrasadas. Me tocó la suerte que la mía venía atrasada, así que tuve más tiempo. Bueno, me trasladaron del continente a la Patagonia al frente, que es territorio chileno. Yeah. Y de ahí me llevaron de la rampa del frente a una milla al este del Faro Méndez, de exactamente del mismo lugar donde salió la norteamericana, que puso una hora, un minuto. Bueno, yo se me pasaba por la mente que podría, por esa suerte que a veces queremos que nos den los chilenos, poder batir el récord o por lo menos igualarlo. Y bueno, me llegaron a las 5 de la mañana, me revisó el médico, me dijo, mira, que uno me dijo, es tu responsabilidad lanzarte, porque yo te diría que no lo hagas, porque te puede dar esto, un congelamiento medio espinal, una alteración de la subida de presión, una serie de cosas. Le dije, no, yo estoy aquí, vámonos más. Y yo atrás tenía familia, tenía una esposa, tenía hijos. Pero hubo alguien que te dio la recomendación en ese momento, váyase por aquí, digámosle, o sea, bueno, pecadores. Bueno, los pecadores me apoyaron en Punta Arena. En Punta cuando Arena. Di la, porque, como te conversaba del oficial de esa época, don Juan Pablo Hoysen Río Pastrón, ya. En esa época era subteniente, me recuerdo. Y la Armada me puso las manos de él para que hiciéramos la aclimatación, la prueba, que si yo era capaz, porque tengo entendido que anterior a mí había un señor de Punta Aysén, que estaba en Punta Arena y que Punta Arena lo preparó y para que usara el techo como primer chileno, segundo después de la norteamericana. Pero fracasó los motivos que me conversó el oficial Juan Pablo. Me dijo que no tenía técnica para nada muy alocado, sin una técnica de agarre de agua para producir un deslizamiento como corresponde. Sin braceo. Claro, un chapurreo como le llamamos nosotros. Entonces, Juan Pablo me dijo, vamos a tomar la prueba de suficiencia física en el mar. Y me lanzaron, me acuerdo, de Ambal, arriba de las minas, la primera vez. Te digo realmente que llegué en la cuarta parte. Con un surazo a las 2, 3 de la tarde, un surazo con los que se ven en Punta Arena, que el agua parece como tuvieras una olla tú con agua y le pegas, y el agua salta así. O había que con una llave estirarse el cuello para poder respirar, como el aparato que tienen los submarinos, que sacan arriba y miran, claro, periscopio, una cosa así. No duré más de 20 minutos, tuvieron que sacarme. Ya me dijo, mañana vamos a intentar otra vez. Lo volvimos a hacer, me tiraron como a las 11. También ya había salido un surazo en la mañana a las 9, que llegaba tan miedo a meterse en agua. Más la corriente en contra, más el sur, el viento, levantaba una marejada que no me dejaba nada. Volví a fracasar. Eso fue el día jueves. El día viene me dice el oficial Juan Pablo, mira, mañana es la última. Si fracasas mañana no hay cruce. ¿Te quedó claro? Y disculpa, esa anécdota, la del pitito, la hélice del barco que sonó, ¿ya? Que te fuiste solo, no escuchaba a la distancia, ¿qué pasó en ese momento? Mira, para que tener también, no sé, un poco lo que son las... Ya, ya me llevaban a la Patagonia, a las 4:30 más o menos, cruzamos por la Patagonia. Yo tenía que salir a las 5 de acuerdo al horario de las corrientes, a las 5 nadando. Llegamos a la Patagonia, a una milla del Faro Méndez, me recuerdo, donde mismo salió la norteamericana, y había la playa era media con hueví y cosas así, y algunas piedras que se asomaban. Y parece que... ¿Un batido?
Sí, como la zapallas, pero eran más grandes. Entonces se veían a flor de agua. Y me acuerdo que paró el bote, bueno, después me cuentan cuando ya terminó todo que pararon el bote, pero la hélice chocó en una piedra y se desfocó. Entonces quedó el pistón solo girando. Bueno, la hélice estaba toda desfocada. Entonces, bueno, me hicieron bajar la preparación física correspondiente, 10 minutos, quedó 10 o 15 minutos, me empezaron a embetunar con aceite lobo, y a las 05 a.m. me preparan, me dicen, ya está listo, listo. Yo entro al agua, me mojo las manos con los lentes para tenerlos bien. Pues, entre comillas, los lentes, te cuento una anécdota, unos lentes más ordinarios los tenía amarrados con alambre de cobre. Aquí y eran chiquititos y unos blancos, veía medio penca, pero bueno, era lo que había en ese momento. O sea, yo no tenía plata para comprarme un espido, una cosa así, un lente, bueno, claro, un lente profesional, ¿no? Sino que era lo que tenía. Y me lanzaron, me dieron la partida con el pito. Salgo yo nadando tranquilo, o sea, no tuve miedo ni pánico, nada. Al frente mío en el continente estaba la llama de Nazca. Así que era un punto de referencia, pero después. Te cuento que a las 5 de la mañana hasta de noche yo. Es noche, noche oscura. Sí. Entonces yo empecé a nadar y yo notaba que el pito que me dio la partida cada vez lo sentía más lejos. Entonces debo haber nadado con unos 500 o 600 metros y doy la vuelta para atrás la cabeza y no veía nada. Pues otro lado tampoco. Pero el pito lo sentía por allá. Bueno, por esas cosas de la vida, como te contaba anteriormente, seguí el punto de referencia de la llama. ¿Qué? Dije yo, bueno, sea lo que Dios quiere, seguí dando. Y con esas cosas que uno a veces no sabe por qué se le producen las cosas en la vida, yo, la mar me empezó a llevar hacia la derecha, como que dice, al lado oriente. ¿Ya? Y justo me encuentro con unas luces. Y era la CAE, la embarcación que me había traído el barco, claro. El barco. Y me lo vi encima. Entonces lo único que tenía yo así, no sé si parte de la supervivencia, digo en el momento, la corriente me lleva muy cerca de la escala, de donde yo había salido hacía poco. Y me agarro de ahí. Y me agarré y empecé a subir la escala, no era de gato, era de fierro. Y arriba el paramédico me dice, tiburón, ¿qué pasó? No tengo idea, pero no veo a la gente que me está apoyando a echar el agua. Y comunican por radio que estaban en pana con el motor. Así que ya sube nomás. Me subieron, el paramédico me empezó a revisar, me pegó en la planta de los pies con una tabla, a ver si fluía la sangre. La restaba todo normal. Entonces yo ahí recién supe que ese estrecho era mío. Vamos a hacer una aclaración para algunas personas que no saben. Cuando Víctor dice el pito que tenían que ir avisando, resulta que cuando se va haciendo una travesía, ¿a cuántos metros irá un bote? Dos metros. Que va un bote con su entrenador, que va ahí con un silbato, claro. Lo va guiando, le va dando ánimo para que se entienda, o sea, correcto. El motivo. Y realmente interesante. Bueno, al señor director. Lo vamos a molestar un segundito porque para seguir con cosas tan interesantes como las que hemos conversado, vamos a ir a una breve pausa comercial y ya no estamos volviendo. En nuestra ciudad está el principal puerto de contenedores y cruceros de Chile. Puerto Valparaíso es un actor fundamental del comercio exterior y de las actividades económicas de la región, aportando con el 20% del empleo de la comuna. Puerto Valparaíso cuenta con una moderna ruta de acceso, una zona logística de primer nivel y eficientes terminales de carga. Todo ello, más el esfuerzo de sus clientes y usuarios, lo convierten en un modelo de gestión y desarrollo único en Chile. Estamos de regreso acá con nuestro amigo Víctor Tiburón Contreras, pero antes de eso queremos dar gracias a Puerto Valparaíso, quien nos está apoyando y ha creído en este proyecto. Víctor,
1979, después de un año de preparación, tenemos la primera travesía. Sí. ¿Ya? Esa es el Estrecho Magallanes. Estrecho Magallanes, primer chileno. Primer chileno, cuéntanos un poco. Por aquí tengo que conversamos que fue el día 17 de febrero. De 7 de febrero, la cantidad de millas, quién te apoyaba. Cuéntanos un poco de aquello. Bueno, el apoyo por supuesto lo tenía la Universidad Católica, ¿ya? Que me había mandado con un equipo a Punta Arenas, fuera del equipo de vestimenta representando a la universidad. Y en cuanto a millas, el Estrecho tiene 2,5 millas náuticas, pero eso son como 4.800 metros, casi los 5.000, pero eso es en carta. Yeah. En la carta náutica tú mides ahí y te da 2,5 millas. Se habla muy recto, pero después que no es claro, línea recta. Pero nadarlo, y uno se encuentra a veces con las corrientes adelantadas o atrasadas. Se suponía que yo tenía que llegar en menos de 30 minutos al centro del canal, al centro del estrecho, porque ahí se producía una estoa. Esa estoa... ¿Qué es lo que es una estoa? Es donde los dos océanos se nivelan, el Pacífico y el Atlántico. Yeah. Se nivelan a tal manera que quedan parejitos, y eso dura, según decían las cartas náuticas de esa época, 20 minutos. En esos 20 minutos yo tendría que apretar para los lados y pasar más de 1.000 metros, que era más o menos lo que yo ponía en los 1.000 metros, eran 20 minutos, 18, 19, 20, en los 1.000 metros en la piscina. Y afortunadamente a nosotros nos tocó buena corriente, buen tiempo también. Y te vuelvo a repetir lo que nos pasa siempre a los chilenos, quedamos ganando y nos empatan. O perdimos a última hora, puta. La mala suerte del chileno. Bueno, yo llevaba nadando, estaba como en 54 minutos a 50 metros del continente. O sea, yo estaría bajando el tiempo a la norteamericana, el récord mundial que tenía. Me acuerdo que había una empanizada y había un saliente aquí, al lado izquierdo mío, más o menos con unos 100 metros. Yeah. Y mi entrenador que arriba fue de meditar, que nada, que no me fuera para ese lado. Pero yo no me iba, me lanzaba la corriente. Bueno, la corriente parece que ahí rebotaba en ese saliente y se dormía por frente. Y eso pasó conmigo. Al rebotar la corriente y yo nadando hacia allá... O sea, de hacer el juego, propiamente. Claro. O sea, me retrocedía. A eso me refiero. Claro. Y me pasó para el otro lado. Al otro lado era una ensenada grande. De unos 600 metros, y el día nos fuimos a la chuña, a lo mejor ni llego. Bueno, y seguimos nadando, trabajando, me apoyaba el oficial que arriba, Juan Pablo, me apoyaba el entrenador. Carlos Sala, en ese Carlos Sala, claro. Y yo logré nadar hacia la derecha, hacia la muralla del saliente, un picón ese que había, de piedra y cosas así. Y pisé el continente a 1:28. 8 segundos, 6 décimas. ¿Y la estadounidense era? 1:01. 1:01, claro. Y uno puede decir, bueno, no es tanta la diferencia, porque resulta en agua, sí es diferencia. No es fácil. ¿Y quién le esperaba arriba, estimado? Bueno, fíjate... ¿Estaba Juan Pablo allá? Juan Pablo estaba ya en el bote, ya había desembarcado ya. O sea, ellos se adelantaron. Cuando yo iba llegando, ya me faltaban 10, 15 metros, ellos se adelantaron en el bote y desembarcaron y me esperaron. Fuera de eso, me recuerdo que había mucha gente de estos caballeros que son camioneros, que pasan cosas para al lado de la Patagonia y para el sector argentino. Yeah. Y me aplaudían. Yo me acuerdo que le dije a mi entrenador, porque mi entrenador a última hora, cuando ya estábamos por viajar, perdón, me dijo, no estáis en condiciones de cruzar el estrecho, man. Positivo, claro. Para arriba. Entonces yo cuando llegué ahí, pisé el continente, le dije a Tito, ¿te das cuenta cómo no, tú no creías en mí? Y ese fue uno de los motivos que no seguí con él trabajando, a las próximas pruebas. Bueno, ese sábado 17 me convertí en el primer chileno en cruzar el estrecho Magallanes con pleno éxito, después de haber tenido un fracaso a las 5 de la mañana. Ahora te cuento que de las 5 de la mañana hasta las 10, la gente en Punta Arenas competimos, no me daban un peso a cruzar. Y eso es lo otro que es importante hacer notar. Tuviste dos intentos.
El primero que fue a las 5 de la mañana. Claro. Y cuando atravesaste fue el mismo día. El mismo día. Digamos una hora de diferencia. Día, claro, o sea, porque mucha gente que dice, no, pero a lo mejor a los dos días o los tres días, no, fue el mismo día, 10:45 de la mañana. Claro. 10:45, exacto, salí yo de la Patagonia, hacia el continente. Cuando yo fui a visitar al almirante Luis de los Ríos Echeverría, junto con mi equipo, a la tercera zona naval, me fui a saludar al almirante, porque dueño de casa del mar, y iba el oficial Juan Pablo, y le dijo, almirante, yo lo hago cruzar, aunque sea balazo, pero cruza. Ya, pues yo me quedé con eso. Claro, o sea, es un balazo. Sí. De ninguna manera. Y yo me recuerdo que iba nadando como en la mitad del canal, y de repente miro así el agua, y pasan, yo supuse que eran balas. Y me paro así y miro, estoy nadando bien, porque no me digo, después te explico, sigue nadando. Bueno, después que crucé y fui a almorzar, me contó que andaban rodeando unos pájaros que se llaman pájaros carneros. Ya, sí. Son, llaman estos que tienen el pico así, que son carroñeros. Sí. Y se especializaban en sacarle los ojos a los lobos, en el estrecho. No, es que te encontraron carneros. Seguramente, negro. No, morenito. Claro, americano para nada. No, nada. El tipo me dijo, sigue nadando, no, yo seguí, después me conversaba, mira, me dijo, en cierto, varios momentos, 4 a 5 pájaros te estaban haciendo la redondera, menos la que hay con leche, como si no, un sentido. Como los jotes cuando hay carne muerta. Claro, una cosa así. Son los carroñeros del canal, digamos los que hacen el aseo, una cosa así. Necesario. Y esa fue la diferencia de los falazos. Pero siempre me quedó eso a mí en la cabeza, hasta el día de hoy, que ya tengo, voy a cumplir 70 años. Tengo 69, lo cumplí ahora en septiembre del año pasado. Correcto. Entonces, yo hasta el día de hoy me veo con Juan Pablo Heusel. Lo paso a saludar a una oficina que tiene ahí en Serrano, cerca de la primera zona. Yeah. Y él es vicealmirante ahora. O sea, creo, me parece que se retiró además como vicealmirante. Y curiosamente yo lo tengo invitado para la prueba de nocturna que va a ser el 9 de mayo ahí en el Muelle Dorón. Sí, de eso me interesaría que conversemos un rato más. Pero ya ese fue Magallanes. Después tenemos el 81, si no me equivoco, Chacao. 80. El 80. Estrecho Magallanes. Perdón. El canal Chacao. 79, 80, primero voy al Bigle. Al Bigle. Claro. ¿Eso fue el 81 o el 80? 80. El 80 al Bigle. Sí, porque fue año. Ya, el 81 después. El Chacao. En el verano nuestro. Ya. Y el mismo 81, en el verano europeo, doy la sorpresa con Gibraltar. Estrecho Gibraltar. Claro, 15 años tuve el récord mundial. Por el estrecho Gibraltar. Claro. Y eso me dio, por ahí, los oyentes tú me hablabas de YouTube, un hijo mío que tiene mucho en el asunto del internet. ¿Sí? Y me dijo, mira papi, van a ver esto. Y dice, tú a lo mejor lo has visto tú, el Salvavía de Pinochet. Ya, bueno, tiburón conchero. Oye, esa historia del tiburón conchero, ya. ¿Cuándo empiezas tú allá? ¿Cuándo te empiezan a llamar tiburón? Mira, esto pasó. ¿Y quién? Ya. Esto pasó en diciembre del 78. Ya. Yo ya me estaba preparando para el estrecho. Se suponía que yo enero, febrero del 79 viajaba. Y me acuerdo que González Gauda, un compañero que para descansa hoy, me acompañaba por afuera, por la avenida hasta Milano, con una pañuela, una sábana, no sé qué es lo que me hacía señas, y yo lo veía y más o menos me guiaba y sabía. Era como tu bote con pita. Claro, era exactamente, o sea, la confianza mía que alguien estaba preocupado de mí. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, me acuerdo que estaba nadando en dirección, ya había dado la vuelta del faro. Yeah. El morro, el faro que está en la punta, para el lado de la San Mateo. Yo voy girando y por el agua el ruido se multiplica. Sentí un ruido como de motor, a lo lejos. Yeah. Pero lo curioso era que ese ruido de motor cada vez se me acercaba más. Bro. De repente lo veo encima así y veo que un bongo se me pone ahí, otro acá. Y me dicen, claro, que sale el agua de inmediato. Bueno, me subí, me tomando el rostro y me salgo arriba.
me senté ahí y no sabía qué pasaba. Sí, a lo mejor la capitanía de puerto había dicho que me sacaran, algo así. ¿Y cuál fue el motivo? Me dice, mira para allá. Y veo usted aleta, amigo, no la había visto nunca. Una grande, que le faltaba un pedazo, una chica y una más chica. ¿Y qué había pasado? Eso fue el día lunes. Estos tiburones, estos tres carroñeros, no sé cómo llamarlos, habían atacado un bote en la caleta del Membrillo, de esos botes que sacan con el pescado. ¿Sí? Casi lo habían dado vuelta. Y uno de los pescadores se acordó que yo había salido nadando de ahí hacía poco y que después me volvía y salía ahí mismo. Así que seguramente avisaron y partieron dos botes a encontrarme. Sí, que me encontraban. Y justamente me encontraron. ¿Y qué es lo que pasó? Me llevan al Membrillo, desembarco, y hay un señor ahí, yo lo había escuchado en la radio varias veces, pero nunca lo conocía personalmente. Willy está ahí. Sí. Que el padre descanse. Sí. Padre. Él se encontraba en la caleta Membrillo porque había un campeonato en el Rejo Barrio y lo había ganado Cabo Policán. Uh-huh. El club de fútbol que tienen ellos. Y había... El que gana casi todos los campeonatos. Claro. Y había ido ahí a hacer entrevistas a la gente, a los pescadores, y se encontró con lo mío. Entonces me dijo este caballero, ¿qué andabas haciendo? Que casi fuiste a devorar. Me dijo, mire, ¿sabes, amigo? Yo me estoy preparando porque voy a intentar el curso del Estrecho Magallanes en homenaje a los 50 años que cumple la Universidad Católica, donde yo soy funcionario. Ah, me dijo, ah, qué bien, cuéntame más. Y empezó a hacerme una entrevista ahí. Bueno, yo, acortando el cuento, volví a la Universidad de Monsanto. Y estoy almorzando como a la una, más o menos, y me llaman de la cocina. Tiburón, voy para allá y me escucha. Y está este señor haciendo una transmisión de Valparaíso a Santiago. Okay. Y decía el título, espeluznante, Odisea vivió nadador porteño. Pues, y empieza a narrar ahí, empiezo a hablar yo de lo que me había preguntado este caballero. A todo esto, amigo, en la tarde, en primera página del Estrecho. Espeluznante Odisea vivió en nadador porteño, ahí sale el detalle, y me di a conocer. De ahí empezaron los periodistas a buscarme. No sé si tú ubicas al de la Tercera, ¿cómo se llama este señor? Que me siguió mucho, mucho tiempo, que hacía shows de goles también, uno grandote, que era hincha de la U. Ah, el... Si no me equivoco, Hernán Camacho. Yo me acuerdo que un día voy corriendo, me tocaba salir a hacer atletismo. Salía de la universidad por todas las palmeras para allá hasta el puerto y me daba la vuelta. Y voy por ahí por la altura de Edward y me tocaba en la bocina. Y yo decía, puta, la gente me conoce. ¡Hola, hola! ¡Párate, huevón! Yo dije, será un conocido. Ven, soy periodista de la Tercera y me comentaron que te hicieron una entrevista. Yo le dije, ¿cuál es el problema? Así que se bajó Camacho, que era... Era grandote y me dijo, ya, ponte ahí, me dijo, me sacó una foto y me empezó a entrevistar. La primera nota en un diario a nivel nacional, claro, fue la de Hernán, que creo que es finalista también, que iba para descanso. Y después me empezó a seguir, me seguía a los entrenamientos de la playa, me seguía a las 7 de la mañana en la San Mateo, después a la piscina de la Escuela Naval Vieja, y por ahí ya ese nombre quedó. Y te digo que nunca me ha molestado. Yeah. Oye, llegué a nadar con mis nadadores el 70, el 2000, a California, a... ¿Cómo se llama esta ciudad? Pero en Estados Unidos. Estados Unidos. Yeah. Fui a nadar allá, donde está la cárcel de Alcatraz. Ya. Yeah. Don Mauricio, ¿cómo se llama? ¿Dónde está la cárcel de Alcatraz? Son 90 años ya, por... La... San Francisco. Me bajo diario. El 80 director siempre está informado de todo. San Francisco. Ahí fuimos y allá me conocían. Tiburón, ¿qué andas haciendo acá? Vengo acá con mis nadadores al escapar de Alcatraz. Ah, qué bueno, me parece. Oye, en todas partes siguen. Cuando crucé el Canal de la Mancha, de Inglaterra a Francia, llegamos casi una noche, serían como las 21. Sí, porque puse 12 horas. 12 horas, un minuto. Y había en chileno. Y me empezaron a gritar, a felicitarme. Y poco menos que sea, sí. Bien.
Así que esas cosas uno reconfortan. Hoy en día, a mis 70 años, soy un amigo que dice, pase maestro. Muchas gracias. Puta, el reconocimiento de... El agradecimiento, claro. Ahora yo con mi país, estoy muy agradecido. Primero, me dieron la pensión deportiva. Se la solicité a la señora Bachelet, pero no me la dio. Se la solicité al presidente que a continuación. ¿De quién salió? Porque tú, señor Piñera. Señor Piñera. Bueno, con el señor Piñera tengo una anécdota. Yo viajaba a la Antártica con Julieta Núñez, que iba a intentar el cruce en la Antártica, en la Bahía Paraíso, que es la última base que tiene Chile, la teniente más. Y curiosamente, o suerte mía, íbamos de la delegación del gobierno a varias bases. ¿Tuviste la oportunidad de encontrar? Y ahí venía el presidente Piñera. Bueno, el comandante y jefe de la Armada anterior que hay hoy día, me dijo, tiburón, está el presidente. Anda ahora al puente porque yo le conversé y quiere saludarte. Partí para arriba en el puente y estaba allí en el puente, periodista, había seguido todo el asunto. Y me llevan de señor Piñera. Tiburón me dice, qué gusto conocerte. Te conocía por las hazañas que hay hecho, pero personalmente nunca, igualmente señor. Y lo pusimos a conversar ahí. Entonces le dije, Piñera, si quiere que le diga una confesión, le mandé a usted mi currículum y mi solicitud de una pensión. Me dijo, tiburón, no he recibido nada ni he sabido nada. ¿Qué se da realmente en la, claro, en la presidencia? O sea, ¿Y qué pasó? Las cosas, claro, ¿qué pasó? Estaba la señora de él ahí y me dijo, tiburón, no te preocupes, yo lo voy a catetear. ¿Atrae con algo acá, tiburón? Sí, me dijo. Mi mujer, Mafalda, siempre, yo creo que la mujer es más adelantada que todo. Me tenía todo un legajo. El legajo me refiero a la parte médica, a toda mi trayectoria. Todos los cursos que había hecho yo a nivel nacional, a nivel internacional, por la fichina. Bien. En un libro así, mamá. Entonces me dijo, tiburón, anda a buscarlo y tráelo. Se lo pasé. Y lo tomó la señora. Eso fue en febrero. Marzo, abril, mayo, junio, agosto. Agosto me llama el gobernador de Quilpué, un amigo mío, no me recuerdo el nombre en este momento, pero somos amigos, me conoce desde cuando él era alcalde de Quilpué, fue alcalde de Valparaíso y estuvimos en el campeonato mundial juvenil que se hizo en Chile, allá en el deportivo, en el estadio Playa Ancha. Bueno, me llamó y me dijo, tiburón, me dijo, te tengo una buena noticia, salió aceptada tú le propusiste al presidente. Ah, puta, que el día más tranquilo ese, y llamé a mi mujer. Y le conté la historia. Todo contento. Me citaron para un determinado día a la gobernación de Quilpué, en la cual me estaba esperando el gobernador con toda su gente y unos periodistas. O sea, fue una conferencia de prensa. Y me entrega el documento en la cual el presidente me había aprobado mi pensión deportiva. Entonces yo con eso me siento que mi país, porque tenía ese pero. Primero, nunca había sido reconocido a nivel nacional como gobierno, que me dijera, por ejemplo, Chile Deporte, mire, le damos este diploma porque usted ha sido un representante fiel del deporte de Chile y ha dejado bien el país en todas partes. Yo en todas partes donde andé dejando mi bote, mi bandera. Si no venía mi bandera, yo fracasaba. Mi bandera. En mi casa, hoy en día, si tú vas, todavía está puesta la bandera. Así de fanático soy. Lo que sí me da cuenta, porque tuve la oportunidad una vez de conversar con ella, es que tu mujer te ha apoyado, pero en todo y en cada momento de tu carrera. O sea, cuando empezaste, ese que de repente tú necesitas, vamos Víctor, ¿eh? Que ha estado ahí siempre, o sea, que ha sido un pilar. Oye. Bueno, esto es ajeno a la parte de que estamos conversando. Pero yo soy el segundo matrimonio y ella también el segundo matrimonio. Pero cuando yo llegué, porque la mamá de ella era mi madrina.
fue madrina y de chico estuve en la casa de ellos. Ella era agente de muchos medios, comparado con los nuestros, en los medios grandes, o sea, un matrimonio, creo yo, más de lo normal en cuanto a medios. Yeah. Y con Mafalda nos conocimos chicos, yo tenía 12 años, porque me pasé ya 4 o 5 años. Entonces en esa época las mujeres, me acuerdo que usaban sus vestidos repullados con canje, no sé cómo le llamaban, puta, pero se veía mujeres, mujeres, y era una de las jóvenes. Y yo me acuerdo de eso, me acuerdo que me llevaba en el auto a hacer una, porque el papá era contador, así que íbamos diferentes. Oh, y hay que tener cuidado con los contadores. Sí. Yo conozco uno. Ya. Yo. Los contadores también, entonces hay que tener cuidado con los contadores, son cosas serias. Oye, y bueno, era el único medio, hoy no, porque tú te metís en internet y mandáis las cosas por internet y punto. Antes no, así los libros que llevábamos. Íbamos por negocio, por todo el paraíso y para el interior. De esa época nos conocimos, después nos dejamos de ver. Pasaron, qué sé yo, 10, 20 años, ella se casó por su lado, yo por el mío, pero llegó un momento que nos encontramos. Estábamos en la puerta del fracaso, ella y yo. Así que, y ella fue la que me preparó, como te contaba anteriormente, la edición, el modo de vestir, cómo presentarme, cómo saludar, cómo... Me entiendes, una serie de cosas que yo no las dominaba. Y tuve que aprender eso para dejar bien puesta mi universidad. Correcto. Y recién, 14 de febrero, ¿tuviste una operación? ¿O 14 años? El... ¿De ahora último? Sí. O sea, estaba el 14, pero el asunto del incendio me la suspendieron. 14, ese canal Chacao. Anterior. Anterior. El canal Chacao fuimos como el 14 de febrero. Ya. Ahí van alumnos tuyos. Alumnos míos, siete. Siete. Y dos instructores. Y dos instructores. ¿Cuántos los muchachos llegaron? Llegó Felipe Jiménez, Felipe Tiburón Jiménez, le puse yo, porque es un digno representante. Bien. Tiene 13 años cursó el Chacao. Puso 54, 55, algo por ahí. Podría haber puesto menos, mucho menos. Nosotros veíamos una corriente complicada, Chacao. 6, 8 nudos nos pilló. Ahora, ¿qué pasó? Las cartas, no, la carta de que me dio Ochoa, decían que de ese día iba el 0,1% de corriente. O sea, nada. Íbamos confiados. Pero es que la carta te la dio Ochoa, por mí. Bueno, entre comillas, siempre todas las que decía carta de Ochoa, todas me salían, pero justo. Lamentablemente esta no, salió atrasado o adelantado, no sé, adelantado yo creo, porque a la hora que nos tiramos nosotros debía estar el saliente de la cola, de la corriente, ya como con 1000 metros echar nosotros a la estoa y pasar todos para otro lado. Pasaron los tres más rápidos, que fue Felipe, Mario Barracú Allende, que es un chico de 16, 17 años, y Escalde, que también creo que tiene un 14 y 15 años, los tres. Ahora, los chicos que iban atrás, que eran dos menores de edad, de 13, 14 o 15, parece que es uno, el otro chico tenía 22 años, Francisco, y iban acompañados por Mario Padre, Mario Barracú Padre, que fue un excelente nadador. Todavía nada de él. Entonces me dijo, mire, yo voy a ir cuidando a los chicos en el agua. ¿Qué pasó? Que cuando iban pasando, llegando al centro del canal de Chacao, y anuncian por la radio de la, de, no sé, de la, de la Capitanía de Puerto Vancouver, que las corrientes tenían un flujo de 6 a 8 nudos. Eso quedaba como 80 a 40 kilómetros en la tierra. Esto es imposible, los chicos. Me dijeron por la radio, Rupito, vamos a tener que entrar, amigo, que es imposible. Además de eso, amigo, íbamos pasando la mitad y se nos apagó la luz. Oye, bajó una neblina que yo no veía a los nadadores y se los perdieron los nadadores en un momento. Los perdimos. Mario Allende Jr., Barracuda, nadó hacia la derecha, hacia una torre. Menos mal que la torre apareció. De repente se disipó la neblina que iba, pero esa neblina espesa. Yo me acordaba cuando estuve en Inglaterra. Vaya fría, fría esa neblina que no se veía a 2 metros, pero una neblina espesa. Pero gracias a Dios, la mamá me levantó a los chicos que lo tenían por allá, no por ellos, que dijeron, tío, sáquenme porque estoy mal. No, la mamá le dijo, lo siento mucho, chicos, pero van a tener que salir. Ahora, además, llegábamos de juez general en el mar, ahí de los Toguas, ni es Sparring, durante la guerra deportiva, que es el hijo de Mafalda. No sabían siendo mis cachos, pero... Bueno,
ya premura el tiempo, porque el director me hace 2, 3, 4, 5 minutos. Me gustaría ver si le puedes mandar un saludo a tus chicos, los que estuvieron contigo en el Chacao. Y... Bueno, un saludo no solamente a los chicos de esta época, ¿sí? Sino que a todos los niños que cruzaron conmigo desde el año 90 para adelante. Tantos alumnos que tuve, que a veces me ven en la calle, me saludan yo. ¿De qué generación? ¿Segunda o tercera? Y también quiero dar un agradecimiento a Puerto Valparaíso, que nos está apoyando. Quiero también agradecer a nuestra Armada, que ha sido el pilar en mi carrera deportiva y ahora en esta época que estoy como director, entrenador, instructor, como quieran decirlo, pero soy yo el responsable y soy también el creador de eventos, como el Chacao que hicimos ahora. Ahora el 9 de mayo, la travesía nocturna, que es solo para valientes, y la del 23, que es homenaje a las glorias navales, en mayo. Ahí trataremos de estar con Víctor Tiburón Contreras. Bueno, los invito para que vayan al río y se embarquen y vean el esfuerzo que hacen los navales, los chicos. Tengo chicos de 13, 14 años, como también hay viejos de 80. Sí, yo me acuerdo que yo hice una travesía, pero después porque hice la cimarra, me acuerdo, que después había que dar el examen de salvadía, ¿ya? Yeah. Y yo estaba en el colegio, llegué, fue, era de Muelle de Sudamericana hasta Muelle Abrón. Yeah. ¿Ya? Son como 2000 metros. Claro. Y como en Betuneo, los que no teníamos aceite de bacalao, o el lobo, o grasa, ¿no? Por todo lo que son las articulaciones para no quedar tumbado. Bueno, nosotros ya nos despedimos. Su programa, como usted bien sabe, Ojo Mágico, donde todas las miradas son diferentes. Esperamos que la suya también lo sea. Y bueno, aquí junto ya a don Víctor Tiburón Contreras nos estamos despidiendo y queremos dar también ya las gracias a Puerto Valparaíso, que siempre ha estado con nosotros y nos sigue apoyando. Con nosotros también. Con ellos también. Gracias. También quisiera dar un agradecimiento a mi Grupo Tiburón, los alumnos actuales y los que quieran acercarse al Grupo Tiburón. Estamos en Facebook. Víctor Tiburón Contreras, y ahí aparecen los datos. Ya, Víctor. Amigo. Muchas gracias. Gracias. Y saludos a los chicos, a tus primos. Muchas gracias.